Estamos en un mercado y vamos a mostrar la belleza de México con algunos amigos nuestros coreanos. Les pongo su ID en la parte de abajo y además de eso ya tenemos algunas cosas interesantes que subimos a nuestro Instagram, que se los dejo de este lado. Entonces vamos a comenzar. ¡Itacha! Hoy es el día número 45 de 150, volviéndonos famosos en China. Y ahora sí, como se los comenté, tenemos a nuestros amigos coreanos aquí, ¿no? Sí, hola amigos. Hola amigos. Ah, perfecto. Hola amigos. Hola, Chivas. Amigos. Hola, amigos. Chivas. Hola amigos. Chivas, Chivas. 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 Vamos, Chivas. Vamos, Chivas. Vamos, Chivas. Vamos, Chivas. Peda. Pera. Peda. 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 Okay, muy bien. A huevo. A huevo. A huevo. Trajimos a los coreanos a conocer el hospicio Cabañas. Do you guys are enjoying Mexico? Yeah. Hey, what is your Instagram account for my followers to follow you? Tacostan KR. Se los pongo en la pantalla de este lado para que lo sepan. Tacostan. Y Tacostan. Tacostan. Ya hicimos el recorrido interesante del hospicio Cabañas. Ya se los puse antes, nos había acompañado la vez pasada el Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluda bien. Ah, todo lo demás. Sí, hola amigos. Hola amigos. Oh. Después de esto no sé qué haremos, pero lo más probable es que pues probamos algunas cosas interesantes de alcohol mexicano. Los trajimos a tomar tejuino. Hey guys, do you like tejuino? Yeah. Yeah. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Fuimos a un lugar muy hermoso de Guadalajara, muy tradicional, y los coreanos les encantó. Aquí conocimos a Lola. Estamos viendo aquí a la hermosa Lola. Espero que no me hagan... Qué bonita Lola hermosa. Aquí venimos en media calle. Estamos caminando por el centro de Guadalajara. Musiquita, ojalá y no me copyrighten. Pero aquí vienen, ahí está su taco stand y ahí estamos escuchando marimba y todo. Muy bonito lugar en México, ¿no? Para todos ustedes que no lo conocen, está de ese lado. Y una de las cosas importantes cuando tratas con otro tipo de culturas es comprender, ¿no? Y preguntar y estar muy abierto en la comunicación con decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿qué es lo que piensa tu cultura de esto? ¿Qué es lo que haces? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esto mismo, es muy importante siempre tener o investigar con antelación si vas a ver a alguien de otra cultura. En este caso, estamos con coreanos, sabemos algunas cosas e investigamos antes de salir con ellos para poder mostrarles cosas de México y que no se sintieran ofendidos. Entonces, estamos pasándola muy, muy bien. Hay muchas cosas muy interesantes que me gustaría comentárselas cuando estemos en nuestro estudio. Y además de eso, me gustaría también decirles a todos ustedes y agradecerles por estar viendo este video. Aquí estábamos en otro lugar, no sé si se puede hablar, todos están muy callados. Entonces aquí estamos callados. No, güey, deja que disfruten mis seguidores. Y aquí estamos mostrando los coreanos, lo que hay. Interesante, ahorita les grabo algunas cosas bonitas de aquí. Espero lo disfruten mucho y vamos para allá. Uno de los lugares más emblemáticos de Guadalajara definitivamente es el Teatro Degollado. Lo fuimos a ver, se los mostramos a los coreanos y grabamos un clip muy, muy divertido. Se los pongo a continuación. Una foto a los coreanos en el teatro. Malamente los acostumbramos a decir mucho a huevo. Entonces ahora cada lugar que van dicen a huevo. Pero bueno. Aquí estamos disfrutando de estas maravillas. Ahí viene Isaac, ahí vienen los demás. Entonces, solo podemos disfrutar y sigan disfrutando mucho de este video. Vamos a lo que sigue. Vamos de regreso. Nos dijeron que ellos nos querían enseñar un poco de su cultura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con ellos a comer comida coreana. En este caso, vamos a ir a un barbecue coreano. ¿Qué es un barbecue coreano? Es literalmente una parrilla donde cocinas carne coreana, muchas veces cerdo, cosas así interesantes. Y vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Se los voy a documentar todo. Ya llegamos. Ahora sí. Korean barbecue. Y aquí estamos con todos. Van a pasar, vamos a ver qué tal. Aquí estamos, vamos a comer comidita, comer buffet coreano con coreanos. Esto es algo que se tiene que hacer en la vida, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a preguntar primero que nada? Pues, ¿qué es lo que ellos tienen? Si se dan cuenta, el buffet coreano es muy vasto. Hay cosas allá, hay cosas allá. Y es una parrillada coreana. Entonces, te traen la carne, la cocinas tú directamente en tu mesa. Les voy a poner sus redes sociales abajo en la descripción. Marigo. A lot of kimchi. Kimchi. This is kimchi. So what is the most important thing about Korean food? What do you need to... Kimchi. Just kimchi. That's it. Okay. And then some. Sam is like vegetable tortilla. Vegetable tortilla, yeah. Sam, okay.
What about samjang? Samjang is the most important too. I love samjang. This is a very important thing. And then after? Absolutely, for the like the taco with the... Yeah, I get it. Nos dicen que nos van a crear un nombre en coreano. What name will we give in Korean? I think traditional Korean name, Kim Chul-su. Kim Chul-su. Yeah, you name it. Korean name is Kim Chul-su. Kim Chul-su. Okay. Yeah. What does it mean? Or what does it have like doing the background meaning? So many old name is Kim Chul-su. Okay. Old name. Okay, yeah. I get it. I think young Kim name Chul-su. Is Min-su. Kyoksu, another, but okay. I think your traditional style, Kim Chul-su. Thank you very much, thank you very much. El tornado de Soju. Soju. Oh! Salud, arriba, abajo, para el centro y para adentro. Viva México. Viva México, Guatemala. ¡A huevo! ¡Salud! Aquí está comiendo el ramen más picante. Otra. ¿Qué tal, brother? ¿Picoso? ¿Está picoso, verdad? ¡Otra! ¡Dale, madre! Güey, está bien picoso a la vez. This is very fucking spicy. Ya regresamos, tengo que agradecerles a todos ustedes por estar viendo este video. Vamos con la primera parte de resultados y dejando eso de lado, vamos a ver algunas cosas interesantes sobre los temas culturales que tocamos. Como ya se los expliqué, siempre que vamos a empezar o vamos a tener contacto con una nueva cultura, en este caso que sea una cultura asiática o de cualquier otro país, tenemos que primero investigar cuáles son las costumbres que ellos tienen, cuáles son algunas de las cosas que no se tienen que hacer por temas culturales, y así es como ellos pueden sentirse pues incluso más respetados, más queridos o incluso en familia, que al fin y al cabo lo que queremos transmitir, y muchos de nosotros al ser hispanohablantes transmitimos esa calidez. Entonces, sean coreanos, sean chinos, sean japoneses, sean del país que quieran ser, siempre recuerden que se tiene primero que investigar. Estos fueron nuestros resultados del día número 45. Gracias a nuestros amigos coreanos, no se crean. Más bien, gracias a esta bonita experiencia, podemos experimentar un toquecito más de Asia y espero que lo sigan disfrutando con nosotros. Llegamos a 410 seguidores y casi los 2000 me gusta. De resultados, cada vez vamos creciendo cada vez más. Por fin sobrepasamos los 400 seguidores que nos habíamos estancado los últimos días. Y además de eso, pues tuvimos muchísimas cosas muy interesantes el día de hoy. ¿Por qué? Porque comimos con ellos, aprendimos cosas muy diversas de su cultura, que definitivamente son una diferencia muy grande con México, y además con cualquiera de las otras culturas que nos está viendo en este video, pues yo me imagino que también lo fue. Y para finalizar, un pequeño mensaje para nuestros amigos coreanos. Y aunque fue muy poco el tiempo que estuvimos juntos, que pudimos estar, salir, comer, espero que de verdad esta amistad dure toda la vida. Se los agradecemos muchísimo por enseñarnos y también por compartir con nosotros. Una de las cosas más importantes para el chino mandarín es Zaijian, porque significa Dios. Entonces, Zaijian.